Gracias, presidente. Señorías, hablamos de nuevo hoy de ocupación ilegal y sí, señor Legarda, le anuncio que lo seguiremos haciendo porque la ocupación ilegal se ha convertido en un problema social que preocupa y mucho a los españoles y contra el que nosotros exigimos tolerancia cero. Desde luego, el Partido Popular no va a mirar para otro lado mientras cada día se ocupan en este país 40 viviendas quitándoselas a sus legítimos propietarios. Y por eso seguiremos trabajando y sumando donde haga falta para acabar con la impunidad de quienes hacen del delito la forma de acceso a la vivienda y, sobre todo, un negocio a costa del esfuerzo de los trabajadores, aprovechándose de los más vulnerables. Porque de eso, y solo de eso, hablamos cuando rechazamos la ocupación ilegal, de proteger el derecho a la propiedad de los trabajadores, de las clases medias y humildes, de los inquilinos honrados. Señor, no vamos a caer en el falso conflicto en el que las izquierdas, ya todas extremas, convierten este debate para intencionadamente ahondar en el enfrentamiento, atacando cada día un derecho, cercenando libertades. Ahora, enfrentando derecho a la propiedad y derecho a la vivienda, como si fueran cosas incompatibles. No, señorías. Derecho a la propiedad, sí. Obligación de los poderes públicos, del Gobierno, de facilitar el derecho a la vivienda, también. No caeremos en el dirigido, patrocinado, que diría el señor Rufián, argumentario de quienes quieren hacer de la ocupación su política de vivienda, eso sí, a costa del esfuerzo de los trabajadores, pretendiendo además así ocultar el absoluto fracaso del vicepresidente de Asuntos Sociales, que está dejando atrás en esta crisis a miles de familias vulnerables, instalado en su hipócrita política de «hay que vivir ocupando», mientras él disfruta de su impresionante mansión blindada con los impuestos de los más vulnerables. Lecciones ninguna, porque fue el Partido Popular el que por primera vez legisló para proteger a los deudores y a los inquilinos vulnerables que el Partido Socialista había dejado sin trabajo y en la calle. Y si ahora hay que seguir insistiendo en esas políticas, háganlo, hagámoslo, pero no manipulen. Luchar contra la ocupación ilegal no es ir contra quienes no pueden pagar una vivienda o alquiler, es proteger a las familias más humildes de los abusos de las mafias que le exigen alquileres por casas que no son suyas, a quienes viven con miedo a haber arrebatado el esfuerzo de años por quienes hacen de reventar cerraduras un negocio. Es acabar con la desesperación de quienes no pueden defenderse de los que convierten en un infierno sus bloques, sus barrios y utilizan el conflicto social como método de extorsión para echarlos de sus casas. Ustedes, de sus mansiones blindadas, restaurantes de lujo, portadas de revistas, están cada día más alejados de lo que quiere el español medio. La gente no quiere tener una casa quitándosela a su vecino. No, señorías. ¿Cómo se atreven ustedes a negar el problema a esa familia a quien le han adjudicado una vivienda pública o está en una lista de espera y no puede acceder porque las mafias de la ocupación las tienen ocupadas por cientos? ¿O al trabajador que lleva años viviendo en alquiler y ha conseguido comprar una casa que ahora le han ocupado y angustiado tiene que pagar alquiler, hipoteca, luz y agua de dos casas mientras un ocupa vive gratis en la suya? ¿O a los vecinos que comparten edificios con los narcopisos y que viven con miedo en sus barrios convertidos en focos de delincuencia? Por eso no se puede distinguir la forma jurídica del propietario, porque a los ciudadanos no les afecta de quién es la casa. Lo que les afecta es que desde los ocupas, desde ella, les están haciendo la vida imposible. Y mire, las instrucciones del Gobierno no sirven para atajar este problema. Casi se diría que son para no molestar mucho a esas organizaciones de la ocupación. Nosotros creemos que es necesaria una legislación que no deje resquicio y por eso presentamos el plan antiocupación del Partido Popular, para definir la ocupación como delito en sí mismo y que las autoridades puedan desalojar como máximo en 12 horas tras la denuncia, endurecer las penas elevándolas de 1 a 3 años de prisión, prohibir empadronarse la vivienda ocupada y atajar el problema de la convivencia vecinal que acusa la ocupación ilegal, permitiendo que las personas jurídicas y las comunidades de vecinos
puedan solicitar el desalojo de quienes cometen delitos o alteran la convivencia. Por eso hemos llegado a un acuerdo, porque los españoles necesitan saber que la ley está de su lado, porque la ocupación, señores del PSOE, no es cuestión de ideologías, es una cuestión de justicia. Pónganse ustedes del lado de los ciudadanos y de la ley, y no siempre de quien las incumple, los golpistas, los batasunos, ahora los ocupas. Vuelvan ustedes a la senda de la convivencia y del respeto a la Constitución y a nuestras instituciones, y no contribuyan a la destrucción de nuestro Estado de Derecho que sus socios de extrema izquierda tienen como objetivo. Porque, miren, millones de españoles, y desde luego con ellos el Partido Popular, no se los va a permitir. Señorías… Señor Angulo, debe terminar, por termino. Favor. Termino. Hablamos de ocupación. Y contra las mafias de la ocupación y los partidos o las organizaciones que las amparan o promueven, tolerancia cero. Muchas gracias.